Marijani, Gurisana, Atiwageni, Akaribishwa, Zanzibar yetu. Hakuna matata. Karibuni wageni, hakuna matata. Mti yenye upendo, hakuna matata. Thank you. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, contratamos los mismos chicos que nos hicieron el tour de delfines y de snorkel. Entonces, ya saben, si están interesados en hacer servicio de taxi con ellos también, acá les dejo los datos. Okay. Hoy estamos en una granja de especies, muy famosa en esta isla, entonces vamos a ver de qué tratan las especies. Aquí hay durian, esa es una fruta muy famosa en Asia, huele muy feo pero sabe delicioso. Delicioso, exacto. Y esta es una planta de jengibre, estas son las hojas y pues el jengibre es una raíz, ¿no? Entonces está por acá. Este es un árbol de henna, mírenlo. Las hojas son las que se utilizan como henna para pintar las manos, como en la India, como en el Medio Oriente. Yes. Ok, esta es un árbol de mandarina, pues en mi país es muy común la mandarina, miren. Mire, esta planta es la que uno toca y se duerme. Después de 5 minutos se reabre. Sí, miren. Pero les muestro de cerca. After 5 minutes se can open. Ah, ok. Después de 5 minutos se abre. Wow. Bueno, esta es la planta de menta o la misma hierbabuena que decimos en Colombia, miren. Deliciosa. Bueno, esta es una planta de yuca o mandioca o como le dicen aquí, cazaba, que es la misma yuca para nosotros. Swahili se llama muhogo, Swahili, muhogo. Muhogo, ah, ok. Y la planta la utilizan para como verdura. ¿Comer como verdura? Como verdura. Bueno. Interesante. Y esta es la caña de azúcar, miren. Aquí en África he visto muchos cultivos de caña de azúcar, de la cual pues sacan el azúcar, ¿no? Y aquí vemos un fruto de lima, es diferente al limón, ¿no? Pues la lima es más grande y es poquito, tiene unas manchas amarillas. Bueno, acá nos están dando un poco de probar las especies. Bueno, y los frutos, esta es una lima, está ácida. Hakuna matata. Hakuna matata. Bueno, esta es la vainilla. Amo la vainilla. Cuando está amarilla, ya está lista y se arranca y se deja secar. Queda lista la vainilla. En Swahili, we call it chai chai. Yes. Chai means tea. Bueno, acá tenemos la limonaria, como decimos en Colombia, o lemongrass. Lemongrass. Que lo utilizan mucho en la comida thai, nos está diciendo el señor. Sí, lo utilizan en la comida tailandesa. O también en el tema chai, que es de la India. Bueno, dice también la guía que este tipo de planta, la citronela, podemos decir. O limonaria. Limonaria, mostré que a usted no le gusta eso, entonces es el típico repelente de ellos. Va a tocar usarlo porque sí hay bastantes mosquitos aquí en África. Y aquí tenemos la pimienta negra, miren, la planta. Start green, green to yellow, yellow to red, then you harvesting when they're red. Putting on the sun, they change to be black. Bueno, negra. Se pone amarillo, luego roja y ahí se quita y se pone a secar y queda la pimienta negra. Y es como la vainilla, que es en tipo de enredadera, una miren. Una rampita. Ajá. And this we put on the soup.
Básicamente dice él, es que es café, grano de café, y este es un robusto, el fuerte. El arábico es el que es más suave, más balanceado, se parece a Colombia. Coming up to 15 kilos. Wow, yes, I know. Sí, the tasty banana and pineapple. Yes, it's the mix. Es una, acá encontramos el ya, el fruto de ya, que es típico de Asia, que también lo probamos. Y sabe como a una mezcla entre banana y piña. Miren, este es el árbol. Me hicieron un anillo, miren. De coco. De palma de coco. De palma de coco. De cardamomo, de coming from the root here. Ah, bueno, el cardamomo viene abajo. Esa es una planta de cardamomo, miren. Y so, de aquí sale abajo. Flower, flower to green cones. Then later change color to be yellow, then we harvest. The same, bueno. The same. La, salen unas pepitas verdes de acá y luego se ponen amarillas y luego se quitan y se ponen a secar. With the porridge, put a lot, then mm-hmm. the drinks, then later Hakuna Matata. Bueno, aquí tenemos la nuez moscada, deliciosa. Aquí dice que los africanos la ponen mucho, la utilizan en los matrimonios, es como un algo. ¿Es expensive? Es expensive, but normal. Okay, you'll see later. Okay. Yeah. Lo ponen para celebraciones. Bueno, es algo muy condimento muy especial acá en África. And the man it was using ginger, jengibre, and the woman the noix de muscat, and then Hakuna Matata. Bueno, amigos. Es interesante cómo manejan todo tipo de especies en un poquito espacio. Es muy recursivo. Y aparte en una isla. On the sauce. Miren la canela. Miren, bueno, esta la canela. Esta, estas son las hojas y huelen. Esto es la, sí, la corteza. Delicioso. Y del árbol, del tallo sacan la canela, miren. Del tallo. Huele. Fantástico. ¿Qué es? Ah, básicamente es para cuando uno se tapa el con cosa el pecho. Ajá. La famoso Big Bang Poru. Lo sacan de acá. Lo sacan aquí. Sasa, no se imaginan el sabor. Queen of the plant, because we don't throw anything. We use root, use the bud and leaves. Uh-huh. It's like a queen. Bueno, de aquí van sacando las cortezas y el árbol va generando más corteza, entonces nunca se quedan sin el tallo de la canela. Bueno, y aquí tenemos un árbol de chirimoya. Chirimoya. Que se llama igual en mi país. En swahili, funguñula. ¿En swahili? Funguñula. Funguñula. Ah. Y esto es, aquí también probé la guanábana. También se da la guanábana, pues que es de la familia. Pero la chirimoya es más pequeña y obviamente cambia un poco el sabor. Cala de hielo. Okay. Miren la cúrcuma. Miren el color. Yes. Okay. ¿For whitening? No, se pone. Ah, se pone amarillo. Entendí lo contrario. So this bueno, we miren. Use like instead of the saffron. For the changing color on the. Where is the tree? Masala. This? Yeah, this yeah, all the plant. Mira, esas son las plantas de cúrcuma. Sour. Miren la carambola. Acá también se da carambola. Oigan, he encontrado que tenemos mucha influencia africana en nuestro país. Interesante. No es bueno, ¿eh? Carambola, miren. Y esto es curry rojo. Y esta es la planta, el árbol. Eso lo utilizan mucho también en la comida de India. Sí, árbol, usamos esta. Sí, ¿y esa fruta? Sí. Esto es uno que se llama pintalabios. Yeah, ¿y pinta los labios? Sí. Ah, no comer esta. Oh. ¿Inside? Yes, como esto. Ah. Aquí, Zanzibar, usamos esto. Ah. Sí, aquí. Ah. Oh, beautiful. Miren, un pintalabios natural. Sí. Este árbol. Este árbol. Sí. Because now out with the season, bueno, estas son las hojas de clavo. No se imaginan el olor tan delicioso.
este wow, árbol. Es ese, mire. Miren, miren lo que le dieron a Camilo, una corbata hecha de, ¿estos son de hojas de plátano? Un gorro. Esta, el ¿banana? Coco, el coco. Ah, de coco. Sí, sí, y miren lo que me dieron a mí. Este mañoca. Que te quites la gorra que te van a poner la cara. Claro, y una corona, miren. Me van a coronar. La reina. Miren la canasta que nos regalaron. Divina. Curucho se llama. Esto se llama un cucurucho. ¡Cucurucho! ¿Cómo andan? Miren, bueno, aquí ya tenemos básicamente la corona, la corbata. Nos coronaron. Mírenme a mí con la corona también. Estamos divinos. Okay. Bueno, aquí este señor se va a subir al árbol. Mire cómo se sube. Ahí voy a voltear la cámara. Miren la agilidad que tiene para subirse la palma de coco. ¿Ah? Mire cómo se sube con esa agilidad, ya llegó. Me va a bajar un coco. Coconut. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Muy bien. ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Asante sana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, qué tal! ¡Tatatena, bienvenido! ¡Bienvenido! Mira, ya está tratando de sacar un coco. Wow. ¡Ay, ay, cayó un coco! ¡Cayó otro coco! ¡Otro coco! Con calma, con calma. ¡Oh! Ahí están lanzando los cocos. Me va a caer un coco encima. Oh. Es un berraco. Uy, sí, qué agilidad. Es berraco, pues mire, está fácilmente unos 15 metros arriba, mire. Hola. Gracias. ¡Qué sabor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sabor! ¡Gracias! ¡Hakuna Matata! ¿Me das un tunduje? Bueno, la verdad muy bonito estar aquí en la granja de especies y muy bonito como el señor subió el coco, son como 15 metros, muy bonito. ¡Qué agilidad, de verdad! Y recomendado este lugar, de verdad se aprende mucho acerca de las especies, como pues los árboles, cómo son, cómo se sacan. Aprende uno cada día más viajando, ¿ya ven? Así es. Bueno, suscríbete. No pasa nada. Suscríbanse a nuestro canal, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos.